Sacando la pelota, Ramírez, se mete Ramírez, parece gol. Va Ramírez al medio, le queda Román. ¡Gol de Argentinos! Harry Houdini, el escapista. Román con ese remate por abajo, como Houdini se escapa de cada jugada. Un pase bárbaro de Ramírez, parecía gol y fue gol de Harry Houdini. Gol de Argentino, lo hizo Román. Argentinos 1, Douglas 0. Castillejos trabajó sobre el costado después del lateral. Perdió a Aguirre en el mano a mano con Ramírez cuando parecía haber solucionado con el cuerpo la posición. Ramírez lo ve venir a Riquelme y si vos lo dejás de frente al arco a Riquelme, difícilmente le erre, por lo menos hoy, no lo hizo hoy. Eligió bien el palo derecho más lejano de Tantoni y allí la clavó. Ventaja para Riquelme, error en la salida de Douglas, lo pagó caro y en el arranque del complemento Riquelme pone en ventaja al equipo de Paternal. Cuánta lucha, cuánta pelea cuesta, Sí, tuvimos la suerte de hacer un gol y bueno, tenemos el miedo de Martín, no sabemos qué le pasó en la rodilla, ¿no? Así que esperemos que esté bien, ojalá que no se haya lastimado. Esperemos. Era un partido importante para ustedes y para el Vichy por todo lo que había pasado. Ustedes lo apoyaron y mucho en la semana. Vinieron a buscar esto, este triunfo y la continuidad del Vichy, ¿no, Román? No, nosotros tenemos que jugar para intentar pelear en ascender. No sabemos de que venimos de hacerlo bien en la Copa Argentina, después en el torneo no pudimos. Así que la verdad que estamos contentos que pudimos ganar. Y que sigue el Vichy, imagino que para ustedes también es muy importante. Bueno, nosotros no tenemos duda de que él va a estar hasta el final. Se ha hablado mucho, pero a él se lo ve muy bien, quiere mucho al club, está contento acá en Argentino. Está muy comprometido con el club y creemos de que vas a estar hasta el final. ¿Cómo ves a los chicos vos que tenés experiencia? ¿Van a seguir peleando arriba? ¿Cómo lo ves el tema? No sé, tenemos que pensar en cada partido nosotros, no son todos muy duros. Sabemos que tenemos mucho que mejorar de local, así que vamos a ver el partido que viene. Había que ganar y ganaron. ¿Cómo está Houdini, no? ¿Cómo está Houdini? Me dice, ahí está el bambino Pons. Houdini te puso un nuevo apodo, ¿te gusta o no el bambino? Dale un beso grande. Bueno. Lo quiero mucho, yo lo conozco de... Llevo casi 18, 19 años en primera, lo conocí en un juvenil con la selección. Sí, señor. En el cual he pasado mucho tiempo con él, he hablado mucho de fútbol, así que le tengo un gran cariño. Bueno, ahí te escucho y te mando un abrazo y te respetan mucho. Había que ganar hoy, Boca también imagino que tiene que ganar en el Clásico, ¿no? Frente a River. Hoy hemos ganado nosotros, el jueves, el domingo a comer asado, a disfrutar mucho del Clásico. Lo vas a ver, ¿no? Miro todos los partidos, soy bostero, ¿no? Y va a ser un partido duro, ellos tienen toda su gente a favor. Están jugando muy bien, pero hay que confiar, ¿no? El Clásico es diferente y tengo mucha confianza en los colores y en los jugadores que tiene el club. Vos sabés que te voy a trasladar algo de mis amigos. Tengo cuatro amigos que son fanáticos de Boca y me dicen, cuando le hagas una nota, pregúntale si va a volver a jugar algún Clásico. ¿Algún Clásico? Boca-River. No, bueno, ahora estoy en Argentina, estoy muy bien, quiero ayudar al club a que pueda ascender y el día de mañana veremos qué es lo que pasa. Ahora estoy bien acá.